Listo, Albert, me avisas por favor por interno para comenzar a hablar. Listo, buenas noches, estimada red, los saludo el día de hoy. Los invitamos a la primera charla sobre Pensando una educación decolonial 1. En el día de hoy tendremos tres invitados: tenemos a Alberto Preciado, tenemos a Moisés Cepeda y tenemos a Mercedes de la Cruz. Los saludo. En un primer momento, entonces, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Acosta, hago parte del comité directivo de Redecolat. Redecolat tiene como intención ser una red de divulgación de prácticas, sentires, teorías decoloniales. En esta medida, pues, tenemos la importancia, pues, de pensar estos asuntos como la educación. Queremos, en primera instancia, saludar al grupo de la revista Hegemonicón, quienes nos están dando todo. La plataforma tecnológica, a partir de, también se ha generado una alianza con esta revista en la cual vamos a generar una nueva editorial, una parte editorial sobre temas decoloniales, en los cuales todos vamos a estar invitados para hacer publicaciones sobre divulgación sobre temas decoloniales. La revista Hegemonicón es una revista de divulgación, opinión filosófica, literaria y artística, pues que se ha unido a este proyecto y lo saludamos, saludamos a Albert, saludamos a Miller. La presentación del día vamos a tener en primera instancia la presentación de Alberto Preciado, un sociólogo de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la cual nos presentará su charla sobre educación integral comunitaria y afroepistemología en Cuyagua, Venezuela. Tendremos a Moisés Ezequiel Cepeda Moreno, un doctorante de la Universidad Autónoma de Chapingo, la cual nos estará presentando su charla sobre epistemología bibliotecnológica o descolonización en red. Y tendremos a Mercedes Leticia de la Cruz Álvarez, profesora universitaria, especialista en pedagogía y teología, con su charla sobre soñar despiertos y despiertas. Creo que pensar la educación hoy en día sobre cómo es un lugar donde se evidencia una matriz colonial y donde confluyen constantemente todas las aristas de la colonialidad, del poder, del saber, del ser, de la naturaleza y del género, son uno de los lugares preponderantes para pensarse cómo se puede descolonizar y cómo se puede trabajar ahí. Creo que también hay que entender la pedagogía decolonial como una práctica y no solo como un simple esbozo de teorías, que es muchas de las críticas en las que se ha quedado últimamente la academia, sino buscar herramientas y formas de impactar y de transmitir nuevos sentidos en este lugar, que es la educación. Entonces, en primera instancia, le quiero dar la palabra a Alberto Preciado, que como les anunciaba, es sociólogo por la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con su charla Educación Integral Comunitaria y Afroepistemología en Cuyagua, Venezuela. Entonces, Alberto, tienes la palabra. Buenas noches. Ante todo, pues saludar a las personas que nos están viendo en este momento y agradecer la iniciativa de Redecolab de poder compartir estos espacios autogestionados. Y después compartir un poco la experiencia investigativa en Venezuela. Digamos que es un texto mucho más extenso. Luego, al final, pues quedará disponible un libro para quien le interese. Daré mi correo electrónico al final. Simplemente pues por términos de tiempo pues voy a comentar un poco la experiencia de lo que fue la investigación de tesis doctoral. De todas maneras, esperemos pues como las preguntas que haya y con mucho gusto compartir la información que requieran posteriormente. Voy a apoyarme en una presentación de algunas fotografías pues como para darle un poco más de vida al texto, porque bueno, voy a tratar de tomar algunos aspectos pues en cuanto al tiempo. Entonces voy a comenzar con la presentación. Bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, mi texto se llama Educación Integral Comunitaria y Afroepistemología en Cuyagua, Venezuela. Voy a permitirme leer el resumen, pues para que por lo menos se tenga una idea un poco más amplia de lo que se trabajó ahí, esa investigación. Mi motivación académica fue acercarme a la construcción de intersubjetividades con las y los cimarrones y cimarronas de la red de organizaciones afrovenezolanas en Adelante ROA, a partir de la experiencia educativa del Centro de Educación Integral Comunitaria, CEICO, que vivieron en el pueblo de Cuyagua.
municipio Costa de Oro del estado de Aragua, en la República Bolivariana de Venezuela. Esta experiencia educativa vista desde la orientación cualitativa sirvió de base para abordar una reflexión teórica metodológica en relación con la presencia de la afroepistemología y afroepistemetódica, categoría construida por el profesor afrovenezolano Jesús Chucho García y entendida como epistemología decolonial desde la perspectiva modernidad, colonialidad, decolonialidad. Además, los procesos históricos vinculados en las luchas por la educación en las comunidades afrodescendientes del país. Sí, bueno, de todas formas, pues quiero comentar que estuve en Venezuela más o menos desde el 2009 hasta el 2014. En ese transcurso, pues estuve cursando las materias del doctorado y haciendo la tesis doctoral como tal. Digamos, desplazarse desde Caracas hasta el pueblo de Cuyagua era un trayecto bastante largo, ya que había que salir del Valle de Caracas hacia la capital del estado de Aragua, llamada Maracay, luego al pueblo de Ocumare la Costa y finalmente a Cuyagua, un pueblo bastante alejado pues de la capital del país. Está ubicado, digamos, en un parque nacional natural llamado Henri Pittier, y ahí es donde, digamos, se vivió la experiencia sobre la cual pude reflexionar teórica, epistemológica y metodológicamente. Como decía, está en el Parque Nacional Natural, en la vía, pues esta es la visión, llegar del Valle de Caracas, luego a Maracay y luego bajar hacia la costa Caribe. Bueno, es un pueblo, digamos, de afro-venezolano, más o menos fundado en 1713. Inicialmente en esa región pues estaban los caribes, luego con el tema de pues, la invasión española, hubo el genocidio pues, de los pueblos caribes, posteriormente esclavizaron los africanos que trajeron pues a esas tierras. Y, digamos un tema histórico importante porque digamos esa región está ligada con todo lo que es la hacienda de cacao y todo el tema de esclavitud. Igualmente hay una presencia fuerte del catolicismo y eso tiene que ver mucho también con las culturas que se manejan ahora allí. El tema de los diablos danzantes del Corpus Christi, San Juan Bautista, la Cruz de Mayo y toda la parte, digamos, religiosa muy influenciada por el catolicismo. Bueno, mi texto está orientado a presentar algunas reflexiones ontológico-epistemológicas, metodológicas y axiológicas desde la perspectiva cualitativa en relación con la educación integral comunitaria y la afroepistemología, a partir de la recuperación de una experiencia vivida por sus habitantes en el pueblo de Cuyagua, municipio Costa de Oro del estado de Aragua, ubicado, digamos, en un parque de la Nacional. República Bolivariana de Venezuela, entre los años 2002 y 2007. El acceso al conocimiento de esta experiencia se dio gracias a la construcción de intersubjetividades con la gente de la ROA desde el 2011. No obstante, como referente histórico, desde la propia experiencia y según lo dialogado con los actores, estos participaron allí desde el segundo Encuentro Nacional de Mujeres Afrovenezolanas, realizado el 24 al 26 de mayo del 2002 en la Posada Casa Grande de Cuyagua, precisamente una de las principales promotoras para la creación del Centro Educativo Integral Comunitario Cuyagua, CEICO Cuyagua, que fue, digamos, esta organización de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas. Así, en una de las primeras entrevistas informales realizada en diciembre de 2011 en Cuyagua, para comprender el origen y sentido del Seiko, una de las profesoras, Emilsa Rivero, que estuvo en sus inicios y que todavía trabaja en la unidad educativa, expresó lo siguiente: comillas, el Seiko llegó como un programa de innovación a esta comunidad, como un centro comunitario integral donde se pone de manifiesto todo el contexto local. Toda la trayectoria, como la historia, la gastronomía, las manifestaciones culturales, la forma de vida que tenemos aquí en la comunidad. El Seiko nace de una propuesta que hizo la comunidad por haber sufrido por tantos años los muchachos jóvenes que teníamos que ir a estudiar a la comunidad de Ocumare de la Costa y era muy costoso para las personas aquí de escasos recursos. Cómo mantener a un niño fuera de la comunidad y tenía que viajar a diario, todos los días, donde el transporte era bastante pesado, donde no tenía para costear los gastos de transporte, de comida, de útiles escolares. Bueno, y nació según la propuesta de una reunión con el movimiento afrovenezolano dentro de la comunidad. Bueno, es un pueblo, como les decía, bueno, tiene su playa y su río. Bueno, ahí viven en este momento del turismo. Y también tiene unas playas donde practican el surfing y el bodyboard. Es como lo que más se trabaja allí, pues, por parte de los turistas que acuden allá. Vamos ya para adentrarnos en la parte de la institución educativa y la experiencia como tal, que es lo más importante. Bueno, la profesora Rivero
Cuenta su vivencia porque ella hizo parte de una de estas generaciones que no contaron con un liceo para terminar el bachillerato en su propio pueblo y por eso tuvo que caminar diariamente hasta 3 horas o más, una distancia de 30 kilómetros para poder llegar a Ocumare de la Costa y lograr su sueño de ser bachiller, en una región donde las oportunidades educativas son bastante limitadas, ya que existía un solo liceo y además con una infraestructura que hoy en día no presenta muy buenas condiciones. De acuerdo con Martínez de Crespo, que es una de las profesoras que creó el Centro de Educación Integral Comunitaria, este tiene como principal la característica que favorece la construcción y un desarrollo curricular que se concreta a través de lo siguiente: la investigación, formación, organización y comunicación permanente de los actores del hecho educativo comunitario, la reconstrucción de la memoria histórica local, regional, nacional e internacional, el impulso y reconocimiento de la identidad local, regional, nacional e internacional, la promoción y desarrollo del poder local y la promoción de un modelo de desarrollo endógeno con base social. Sobre las preguntas y objetivos de la investigación. Las preguntas de investigación estuvieron relacionadas con la concepción de afroepistemología y afroepistemetódica que emergió en el inicio de la investigación, en una interacción teórica y empírica que a su vez combina la coherencia teórico-metodológica del estudio con su pertinencia para la comunidad como propuesta socioeducativa. En este sentido nos referimos a las interrogantes. ¿Cómo percibieron las y los habitantes de Cuyagua el racismo en cuanto a su derecho a una educación adecuada con su contexto social, económico, político, ambiental, cultural y territorial? ¿Cómo se vivieron las concepciones de afroepistemología y afroepistemetódica dentro de la experiencia educativa del Seico de Cuyagua? ¿Cómo podemos apropiarnos mediante la ROA de las concepciones de la epistemología del sur, como una epistemología que reconoce la afroepistemología y afroepistemetódica, y con ella la lucha por la visibilización y el autorreconocimiento afrodescendiente en Venezuela? Estas tres preguntas surgieron al establecer las relaciones entre la reivindicación de la afroepistemología y afroepistemetódica, construida por el educador afrovenezolano Jesús Chucho García, como un esfuerzo compartido logrado en la ROA, la experiencia concreta que vivieron el pueblo de Cuyagua con la creación del SEICO. A su vez, se puede enmarcar en el planteamiento de la teoría de la epistemología del sur, sustentada por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Como objetivo general de la investigación, tuve el de estudiar desde la perspectiva teórica, modernidad, colonialidad y colonialidad, la experiencia en educación integral comunitaria, su afroepistemología y afroepistemetódica en relación con la red de organizaciones afrovenezolanas ROA en Cuyagua. En cuanto a los objetivos específicos, sistematizar el proceso de construcción de algunos significados presentes de la educación integral comunitaria desde la experiencia de personas que formaron parte del Seico de Cuyagua. Construir el discurso sobre las relaciones entre la educación integral comunitaria, la afroepistemología y afroepistemetódica en la comunidad afrodescendiente de Cuyagua. Bueno, digamos que un punto de partida también pues, fue la investigación cualitativa. Sin embargo, digamos que tocó hacer un trabajo digamos, de colonializar, por llamarlo de alguna manera, esa metodología. En ese sentido, se construyó una perspectiva teórica ligada con lo metodológico, en la cual pues, se observó la vida cotidiana, se tuvo en cuenta pues, los significados que para la comunidad de Cuyagua tuvo esta experiencia educativa, ¿cierto? En cuanto a momentos de investigación, bueno, digamos que todo el proceso permanente se. En todo el proceso de investigación se está constantemente produciendo conocimiento, no solamente, digamos, desde los autores, sino también desde los actores y también desde uno como investigador, pues que también tiene una visión crítica y reflexiva sobre el proceso. Todo esto es un proceso, pues obviamente intersubjetivo. En ese proceso, digamos, se evita lo apriorístico y lo unilateral en el sentido de que pasó por la generación progresiva de la relación de confianza y conocimiento entre el investigador y la gente de la ROA. Además, como lo pudimos interpretar desde un principio, con su postura política y teórica. Sumamente crítica ante la academia tradicional, que los ha visto como solo como un objeto de estudio y no como iguales, con conocimientos significativos que emergen y dan cuenta de una realidad social interdependiente ante los saberes impuestos por el capitalismo neoliberal. Por esta razón es sumamente complejo seguir unos procedimientos guiados por otros predeterminados y en vez de ello aparece un proceso de construcción de los momentos, que si bien están separados es solo como estrategia de presentación, pero que se fueron dando en un proceso de avance casi simultáneamente por su naturaleza más bien holística.
más bien holística que lineal. Sin embargo, encontramos en Valles, 1999, basado en Morse, el planteamiento de seis fases para el diseño y realización de un estudio cualitativo, diferentes en su forma, pero pudiéramos decir que la idea de fondo presenta similitud en cuanto a la búsqueda de reflexividad del investigador. Estas fases son reflexión, planteamiento, entrada, recogida y análisis preliminar, salida del campo y análisis intenso, y finalmente la escritura. Sin reñir con lo anterior, también en la investigación fueron surgiendo siete momentos distintos de manera espontánea, sin separaciones espaciotemporales que pudieran dañar la riqueza investigativa y que ahora, obedeciendo a la sistematización de un proceso cualitativo emergente, es posible establecer cómo. A. Acercamiento a la ROA. Fue la llegada a la primera reunión con miembros de la ROA para presentar mi interés de construir con ellos y con ellas el proyecto de tesis doctoral desde la visión cualitativa, a partir de una experiencia relevante para ellos. B. Construcción de la temática y la problemática de estudio. Implicó diálogo permanente con la gente de la ROA, reuniones, discusiones, lectura de documentos sobre el SEICO y preguntas constantemente para tratar de comprender en el proceso el objeto de estudio y la problemática a investigar. Se identificación de la perspectiva teórica que orientaría la investigación. Se abordó de la perspectiva modernidad-colonialidad, muy apropiada con la temática y problemática de estudio, educación integral comunitaria, afroepistemología y racismo epistémico. De trabajo de campo. No solo se realizaron las visitas al pueblo de Cuyagua para realizar las primeras observaciones participantes, conversaciones y entrevistas informales, posteriormente nuevas observaciones participantes y entrevistas cualitativas en profundidad, sino en los diferentes espacios y escenarios de interacción de la ROA. E. Interpretación de la información cualitativa. Con el propósito de profundizar en la información escrita y luego de realizar las entrevistas, fue necesario transcribirlas y extraer de las mismas la información directamente relacionada con el objeto de estudio, orientada hacia las preguntas, los objetivos y los conceptos centrales del estudio. Para la categorización, utilicé un sencillo programa de computación en inglés llamado Web-QDA. Versión 1.0.1, software libre para el análisis de datos cualitativos creados por Alex Fenton, un antropólogo social nacido en Inglaterra, el cual me permitió organizar un árbol de categorías y subcategorías de análisis a partir de las transcripciones de las entrevistas, notas de campo, producto de observaciones participantes y distintos documentos sobre el SEICO, afroepistemología y afroepistemetódica, afrovenezolanidad y todo lo que conseguí relacionado con la temática y problemática de la investigación. F. Reflexión crítica. Como cierre del trabajo de campo, la reflexión crítica ha sido indispensable para conceptualizar sobre lo que significó la educación integral comunitaria y afroepistemología a partir de la investigación acción con la ROA en Cuyagua. G. Socialización y devolución en el pueblo de Cuyagua. Como parte de los compromisos éticos que genera la investigación cualitativa, se socializó la investigación en el marco de un evento comunitario. Ahí pues pueden observar parte, digamos, lo que son las clases de música, que son pues de una metodología directamente vivencial, pues no solamente la educación se desempeña en el aula, sino que también se desenvuelve en el terreno. Ellos tienen sus áreas de cultivo, que le llaman pues sus conucos, esa es la forma como se denomina en Venezuela a las huertas. Entonces, para, digamos, esa experiencia justamente no se queda solamente en los libros, sino que es muy vivencial y donde se involucra toda la comunidad. Bueno, en cuanto a conclusiones, pues un poco como les decía, esto es más extenso, pero por términos del tiempo me queda poco. Quiero leer unas conclusiones, un poco de lo que se logró aprender con esta experiencia. Primero quiero destacar la posibilidad de realizar una investigación con un movimiento social a partir de una temática y una problemática desde su necesidad e interés, descartando de entrada la posibilidad de ser, entre comillas, objetivos y entre comillas, neutrales. Algo que por demás no se pretende en la investigación cualitativa. No obstante, sí la rigurosidad y la reflexividad desde una postura política crítica. Todo esto se convirtió en una gran oportunidad para acercarse a la comprensión de una experiencia educativa y pedagógica muy significativa para la ROA. Y que con esa visión sería muy interesante abordar otras experiencias de ese tipo en otros contextos interculturales, desde las epistemologías y pedagogías otras y decoloniales. A pesar de que esta investigación surge de una visión cualitativa, pero en perspectiva de colonial, debido al tema y el objeto de estudio construido, por eso mismo fue necesario ir más allá del paradigma de investigación social emergente sociocrítico, que está basado en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Sin dejar de reconocer sus aportes a la teoría social, hay que admitir que es fundamentalmente eurocéntrica y colonial.
debido a lo cual tuve que optar por reconstruir la perspectiva teórica, modernidad, colonialidad de colonialidad, como una nueva visión sociocrítica de colonial, mucho más acorde con las transformaciones que tienen curso en este siglo en América Latina y el Caribe en el sur global. Además, recoge lo mejor del pensamiento latinoamericano como parte de una mirada fundamental para comprender una experiencia educativa y pedagógica como la que se vivió en el pueblo de Cuyagua. En relación con la educación integral comunitaria combinada con la afroepistemología y afroepistemia metódica, pude ver cómo esta propuesta educativa y pedagógica se convierte en una verdadera alternativa a la educación tradicional, bancaria en el sentido freiriano, aquella que se basa en el racismo epistémico, donde, por ejemplo, solo se reconoce la universidad moderna, eurocéntrica, hegemónica y positivista, y por ello se convierte en el único lugar válido para la producción de conocimiento. Esto en contra de una educación propia, contextualizada, pertinente y descolonizada, que visibiliza a la comunidad de la pedagogía de la oralidad, con su inmensa sabiduría ancestral y para mí como las figuras más relevantes, a los maestros y maestras pueblo, quienes sin título académico, pero con mucha conciencia, experiencia y conocimientos ancestrales transmitidos de boca a oído, de generación en generación, participaron en igualdad de condiciones con los y las profesores y profesoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje del centro educativo en lo local. Aquí termino y agradezco pues el espacio que me dio Redecolar para compartir esa experiencia. Alberto, muchísimas gracias por tu experiencia. Es evidente que es un tiempo demasiado corto, seguramente para presentar no solo los desarrollos, sino las conclusiones o todo lo que sucedió dentro de esta investigación. Te quisiera hacer una pregunta breve. Al final vamos y invitamos a las personas que están conectadas a hacer preguntas a la presentación de Alberto. Esas serán al final. En el lugar donde yo veo que esta experiencia educativa con los y las cimarronas de las cuales nos cuentas. Tiene un acervo teórico sobre una perspectiva la que nos mostrabas de modelo grupo modernidad-colonialidad y posibles decolonialidades, y pues una serie de conceptos teóricos que es el acervo teórico que sostiene tu investigación con el fin de intentar procesos como de resistencia o de lucha contra este racismo epistémico, lo cual a mí me suscita una serie de interrogantes, digamos, sobre cómo llegar a conciliar esta producción teórica académica con prácticas como las expuestas por ti. Pues es evidente que, digamos, existe una serie de críticas a los desarrollos del grupo modernidad-colonialidad o de la teoría de colonial dentro de la academia, pues se les acusa de que se quedan simplemente en una reflexión teórica. Entonces mi pregunta, en suma, es cómo consideras que tu experiencia es un ejemplo de cómo es posible lograr una armonía entre la práctica y la teoría de colonial, o cómo lo ves tú. Pues como decía al comienzo, pues digamos que hay muchas limitaciones desde los teóricos. Pues la investigación cualitativa por su origen, bueno, viene de la Escuela de Chicago, trata de mirar al otro siempre como un sujeto extraño, como alguien pues que hay que ir a observar allá. Pero también está lo político, digamos que esa red de organizaciones afrovenezolanas es, digamos, una red política. Estaban procesos, pues digamos, importantes como por ejemplo la ley contra la discriminación racial en Venezuela, que no solo, digamos, los beneficiaba a ellos, sino a uno también como extranjero en ese momento. Estoy hablando del año 2011. Entonces, un movimiento que ha tenido que luchar toda la vida, pues primero contra el racismo, digamos, en general, pero también que ha sido, como ellos mismos dicen, visto siempre como un objeto de estudio. Entonces, ellos iban mucho al pueblo de Cuyagua a mirar el tema de las plantas medicinales, a mirar una cantidad de cosas del conocimiento tradicional y pocas veces devolvían la información. O sea, se sacaban artículos científicos, libros, investigaciones, pero a la gente no le quedaba mucho de eso. Entonces los profesores de ahí, las profesoras que estudiaron el pedagógico, se basaron en investigación-acción como forma de poder investigar, digamos, toda su cultura para crear, digamos, una educación propia, poder como tener en cuenta su propia historia, su cultura, su afroepistemología. Y en cuanto a la perspectiva modernidad, colonialidad, colonialidad, pues obviamente también tiene sus limitaciones, pero siento que en el fondo, pues digamos, la investigación en este caso tiene que estar ligada con los movimientos sociales directamente, para que pueda hacer, digamos, algo que realmente le sirva a la comunidad y pues no solamente se quede en el ámbito académico de hacer una reflexión teórica, epistemológica, metodológica, sino que realmente sirva, digamos, como de cierto modo para reivindicar pues todo un conocimiento ancestral que ha estado ahí y que la academia tradicional eurocéntrica en la cual nos formamos nosotros, porque soy sociólogo, siempre muy metido en el positivismo, digamos, no reconoce esas otras formas de conocimiento. Por eso ya hablan de otra educación, de otra escuela,
de otra forma de ser, y por eso no se basan en, digamos, en lo escrito, sino más de la tradición oral, de boca a oído. Y ahí, por ejemplo, se podía ver al señor Eukerio, ya fallecido, era un maestro pueblo, una persona que enseñaba plantas medicinales a los niños y niñas de la escuela, digámoslo así, una persona que podría ser incluso analfabeta, pero obviamente tenía una experiencia, un conocimiento muy importante, y ellos lograron reconocer eso como maestros y maestras, y que toda la comunidad participara, digamos, del proceso educativo. De hecho, yo todavía hablo con ellos y siento que han avanzado muchísimo todavía, trabajando hacia el tema de la soberanía alimentaria, porque obviamente es un pueblo muy alejado, y con la situación económica y política de Venezuela ha sido más difícil para ellos todo, pero ellos están sembrando, están cultivando, tienen una parte de turismo que, bueno, es complicada también, pues, por el tipo de turismo que se maneja ahí, pero ellos siguen ahí, digamos, como resistiendo desde su territorio, que creo que es lo más interesante. Alberto, muchísimas gracias. Te invitamos que te quedes al final. Seguramente saldrán más preguntas de las transmisiones. Alberto, si te quieren contactar a alguien interesado que esté en ese momento viendo tu presentación o offline después, ¿dónde pueden encontrar tu tesis de doctoral, que es la que nos vienes a presentar, tu información? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, pues ahí en la última diapositiva estaba mi correo, toprecia.alberto@gmail.com. Igual, También. si quieres, la puedes dejar y también lo transmitimos, pues, para en caso de que lo quieran contactar Sí. a Alberto, bienvenido. Sí, no tengo ningún problema en compartir el libro, pues en PDF. Y bueno, ya si lo quiera también comprar, está la editorial Laboratorio Educativo de Venezuela y Colombia. Ahí la pueden ubicar. Editorial Laboratorio Educativo de Venezuela y Colombia. Les puedo pasar también el link posteriormente. Sí, Alberto, y pues ahí lo transmitimos entonces en las páginas. Sí. Alberto, muchísimas gracias. A ustedes gracias y bueno, cuenten con nuestro trabajo y poder compartir y aprender mucho con ustedes también. Claro que sí. Entonces quisiéramos darle paso a la presentación de la charla Epistemología Bibliotecnológica o de Colonización en Red, de Moisés Ezequiel Cepeda Moreno, doctorante en la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, Moisés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. No, pues muchas gracias a Red de Cola y a la revista Hegemónic por este proceso que busca democratizar y extender los espacios de difusión del conocimiento, en el sentido de comunalización, como se ha venido trabajando en México de manera muy, muy seria, ¿no? Diferentes espacios y de la emergencia de nuevas perspectivas epistemológicas y del conocimiento que están ahí, digamos, subterráneas a la academia, digamos, que ha venido gobernando el control del conocimiento, ¿no? Para más o menos para encontrar la relación que tiene que ver con la charla que yo quiero compartir y que fue por lo que me sumé, pues, a la Red de Cola y a este proceso, pues me gustaría más o menos una introducción a la manera de cómo nos encontramos con el tema y cómo se fue desarrollando. Yo pertenezco a una línea de investigación en la Universidad Autónoma Chapingo sobre educación agrícola. La Universidad Chapingo es una de las primeras universidades agrícolas y campesinas de América Latina. Y frente a la pandemia que vino con el COVID-19, es que nos preguntamos cómo le vamos a hacer, pues, para continuar con el desarrollo de la pedagogía y con el trabajo, con el trabajo educativo y para crear nuevas alternativas desde una postura de liberación hacia los pueblos y hacia las comunidades rurales, ¿no? En este proceso es que encontramos que la universidad se había quedado sin metodologías educativas, ¿no? Se había esta, digamos que sea, este elefante reumático ya no podía, no tenía un proceso a través del cual responder a las necesidades de los pueblos originarios que en gran parte participan en la universidad. Y entonces, pero vimos que por otro lado, a través de escuelas campesinas, a través de movimientos indígenas, movimientos antisistémicos, movimientos como el ROA que nos acaba de compartir Alberto, había las alternativas, se estaban generando alternativas pedagógicas, alternativas educativas, que dentro de la universidad no habían sido vistas, ¿no? Entonces nos fuimos a un análisis de qué es lo que estaba sucediendo con este proceso, ¿no? Y descubrimos que hay un proyecto, digamos, a nivel global que está desplazando a las universidades como centros productores del conocimiento, no así como centros capacitadores en el conocimiento, ¿no? Este paradigma de la estructura universitaria
que emergió en Bolonia ya casi 1000 años, ¿no? Para contrarrestar el pensamiento islamita del que dependió durante milenios el cristianismo, está siendo desplazado, está quedando, como quien dice, como en el segundo espacio de producción del conocimiento por lo que Castro Gómez llama este sistema corporativo del conocimiento. Y junto con ello también vemos el desplazamiento del paradigma eurocéntrico, del sujeto y del yo pienso, luego existo, ¿no? Desde el paradigma eurocéntrico, el conocimiento sucede en el sujeto, y a partir de él es que se construye toda una narrativa de lo que es el humano, de lo que es los derechos sociales, la organización social, la modernidad y todos estos procesos, ¿no? Lo que vemos es este desplazamiento a través de avances epistemológicos dentro del norte global, que empiezan a cuestionar estas muletillas eurocéntricas dentro de su propio pensamiento, y empiezan entonces a integrar el espacio, las relaciones, ser ambiente como parte los procesos del conocimiento, ¿no? Y entonces se llega, como lo voy a tratar de desarrollar ahorita, se llega a la con en Occidente se empieza a, digamos, a concluir que el conocimiento sucede ahora fuera del sujeto, ¿no? Y el conocimiento se convierte en datos epistemológicos, datos bibliotecnológicos, que como lo voy a ir tratando de precisar, ¿no? Entonces pasa primeramente de la biología, se empieza a construir todo un paradigma del conocimiento que tiene que ver con las entradas y las salidas de los procesos nerviosos del ambiente. De ahí se toma ese paradigma biológico, se lleva a la cibernética, se trata de emular los procesos de los sistemas nerviosos de los seres vivos, perdón. Y otro proceso será los sistemas cognitivos, los estudios cognitivos, que ya empiezan a abordar estas relaciones ser-espacio, que hablan de una cognición encarnada, embebida, internada en el tiempo, que se desarrolla de manera evolutiva. Y entonces se empieza a dejar la relación ser objeto que había construido el eurocentrismo, y se empieza a proyectar entonces una nueva dimensión del conocimiento epistemológico, ¿no? Entonces, en este proceso es que llegamos a las bibliotecnologías, ¿no? Nos recuerda Pablo González Casanova en este texto muy interesante sobre las nuevas ciencias y las humanidades, que yo creo que es uno de los mejores trabajos que ha existido en el último siglo, y nos dice que en un texto que se llamaba Conocimiento Estratégico y Gerencia del Conocimiento, escrito por Ron Sánchez y Aimé Gene en 1996, se estaba hablando de un paradigma del conocimiento y de un proceso educativo que salía de la escuela, una educación desescolarizada. Y vemos cómo a través de diversas instituciones, por ejemplo, las universidades de la singularidad que se empiezan a implementar en Silicon Valley y en todos estos espacios, se empieza a precisar, se empiezan a retomar los valores fundamentales de la pedagogía del oprimido, se empieza a hablar también de la educación desescolarizada y de todos estos referentes que nacieron, digamos, de manera antisistémica, y son retomados y son aplicados dentro de los sistemas educativos que están desplazando a las universidades, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en un estudio que nos presenta la OCDE en el 2017, un estudio sobre educación a distancia, donde nos muestra que cerca del 80% de las empresas privadas prefieren la formación a distancia que ellos pueden programar que la propia formación de las universidades, ¿no? Y esto viene de la mano con un ingreso económico de los sistemas de educación a distancia de 3 mil millones de dólares, y con una tendencia de crecimiento hasta 51.5 millones de dólares, ¿no? Entonces vemos que las propias universidades ya no son el centro productor del conocimiento, sino que se busca que el conocimiento sea generado a través de la red de información. Podríamos analizar una serie de elementos que nos mostrarían cómo es que se está organizando este proceso de manera lenta, que la universidad ahora, pues las universidades públicas en México, pues tenemos que pedirle permiso a Google, a Zoom. Ahora en este acto que estamos realizando,
de democratización y comunalización del conocimiento, pues necesitamos de Google y de cinco empresas que hoy en su Producto Interno Bruto superan a toda América Latina, ¿no? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, en el caso de México, el 37% del presupuesto educativo iba encaminado hacia la compra de hardware, de computadoras y de equipos informáticos, ¿no? Si nosotros vemos, y esto es muy repetido en toda América Latina, si nosotros vemos que el rubro que se dedica hacia la hacia el hacia los sistemas, perdón, el rubro que se dedica hacia la educación en México es del 6.9%, entonces podemos entender que propiamente a la compra de equipos de computación en México se está dedicando el 2.5%. Esto supera casi casi cuatro veces la inversión que se hace en investigación, que es del 0.48%. Entonces vemos cómo hay una tendencia hacia los procesamientos de información a través de equipos computarizados que empieza a desplazar la propia universidad como centro de investigación. ¿Cómo podemos analizarlo esto ya directamente desde lo que son las bibliotecnologías? Pues desde diferentes paradigmas, como por ejemplo tenemos la red de aprendizaje, la neurolearning, la teoría de la e-learning, la microlearning y demás teorías que retoman el conectivismo básicamente y precisan que, dirá George Simmons, que es el fundador del conectivismo, que la red de información es similar a los tubos petroleros, ¿no? O sea, es el nuevo espacio de enriquecimiento global. Y en este proceso de alineación vertical, a través del cual las propias universidades se tienen que alinear a las grandes compañías que procesan los datos, es que el conocimiento queda transformado en reinteracción en la red. Entre más interacción yo tengo en la red, es que yo genero datos y esos datos son los que producen el conocimiento. Y en el caso agrícola, que es al que nos enfocamos nosotros, es sumamente interesante, porque vemos la aplicación de tractores no tripulados, de drones, de todas estas herramientas de la llamada Revolución 4.0, que monitorean cada espacio, la tierra, la planta, el nivel de digamos, de proteínas, de microorganismos que existen en un terreno para trabajar. Y junto con eso se va desplazando al campesino como productor, pero además de eso se tiene un control ecológico sobre los niveles de agua, sobre el calentamiento global y entonces toda esa base de datos que estas grandes empresas venden al extranjero. Perdón, venden al mejor postor. Entonces vemos que hay una tendencia hacia la construcción de una epistemología bibliotecnológica que tiene que ver con el control de los datos que suceden en la red y en la cual el individuo ya no es el generador de esos datos. Un segundito, voy a prender mi luz porque ya no se ve. Ahí disculpen. Entonces, ¿cómo es que presentamos nosotros una posibilidad de concebir nuevas epistemologías y nuevas formas de comprensión antisistémicas y de coloniales para los pueblos originarios? De hecho, yo desde hace 12 años vivo en una comunidad ñacho, ¿no? Y entonces eso te permite comprender cómo este desplazamiento de las universidades como centros productores del conocimiento y su transformación hacia una situación bancaria, llega hacia las comunidades que se empiezan a convertir también en bases de datos de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, nosotros proponemos pensar el conocimiento en estas bases epistemológicas que empiezan a hablarse en el sur global como sistemas complejos, ¿no? Pero lo planteamos desde la idea de dimensiones del conocimiento, ¿no? ¿Por qué dimensiones del conocimiento? Porque estamos pensando que es esta idea
eurocéntrica que habla de objetividad o subjetividad, parte de la relación sujeto-objeto, separados, en donde entonces el mundo es un objeto y esa experiencia del sujeto es subjetiva en el marco de una única realidad que fue construida pues prácticamente por Descartes hace tantos años, que dice que la realidad es inmanente y entonces, por lo tanto, lo que sucede son diferentes experiencias de una misma realidad, ¿no? Cuando hablamos de dimensiones del conocimiento, hablamos entonces digamos, de la dignidad intercultural de apreciar cada pueblo su realidad como una alternativa, ¿no? Y partir de ello como un proceso epistemológico para construir conocimiento, ¿no? Y en base a esta nueva reinterpretación del conocimiento, como dimensiones, como el derecho de cada diferencia intercultural a su realidad, es que empezamos a proponer un paradigma educativo diferente, ¿no? Partimos de las relaciones del sujeto y el espacio. Si bien entonces entendemos que el conocimiento no sucede en el sujeto, como lo pensó, como lo fue desarrollando el pensamiento eurocéntrico desde el Renacimiento, la modernidad y hoy la posmodernidad, entendemos que el conocimiento es una relación del sujeto con su ambiente y con su colectividad, y entonces, por lo tanto, la educación debe ser comprendida como la transformación de su espacio vital. El espacio vital donde, en términos de Paulo Freire, en el espacio vital es ese momento de transformación que permite la concientización del sujeto hacia su propia trascendencia. Entonces, esto, apropiarlo como un paradigma educativo para los sistemas rurales, para las comunidades originarias, nos permite pensar que la educación ya no puede ser tampoco entendida en términos de escolarización, ¿no? Lo que vimos con las escuelas rurales, lo que vimos con las comunidades originarias, lo que ha realizado el movimiento zapatista en Chiapas, lo que se ha venido promoviendo desde las escuelas campesinas, es esta desescolarización y este encuentro y reencuentro, remitificación del ambiente y del espacio desde la diversidad histórica, cultural de cada pueblo, ¿no? Entonces tenemos que el espacio predilecto para la educación es el territorio. Cada territorio es ese proceso histórico, cultural que construye al sujeto y construye la colectividad. Y entonces tenemos que partir de comprender la educación como las transformaciones que suceden en un territorio. Eso, retomando un poco a Frantz Fanon, retomando un poco a diferentes pensadores decoloniales, lo presentamos como un proceso de desterrar la conquistualidad de la que habla de la que habla Rita Segato, ¿no? Esta de tomarla el sistema educativo como un proceso para desterritorializar la conquistualidad, la violencia colonial, el racismo, el sexismo y todas estas estructuras que han ido construyendo la modernidad colonialidad, se presenta entonces como una metodología pedagógica. Vamos reconstruyendo entonces, a través del proceso intercultural, la dimensión existencial de cada pueblo. Perdón. Otra interrupción. Y entonces, en ese proceso, la descolonización se presenta como un problema de reexistencia, de reinvención del sujeto desde una nueva fenomenología a través de la cual a través de la cual los pueblos encuentran nuevas dimensiones. Y ahí es donde entra el problema de la red, ¿no? Entender a la red no como un proceso de vaciar datos, de descargar un contenido, analizar un contenido, crear un nuevo contenido y subirlo a la red para que esa red lo distribuya según las demandas del mercado en muchos casos, sería contrariado con la creación y democratización y comunalización de la red informática y a través de ella crear espacios metodológicos de interacción entre la RUA, las escuelas campesinas, los pueblos originarios, las luchas antisistémicas y todos estos movimientos que están enfrentando la modernidad colonialidad, ¿no? Entonces nosotros presentamos tres dimensiones pedagógicas que se tendrían que estar pensando en términos de esto que hemos llamado interterritorialidades, ¿no? Primero es el proceso colectivo. Tener como valor esencial del proceso educativo, la transformación del sujeto con su espacio vital, que son su propia comunidad.
Entonces, en este sentido, la transformación de los sujetos a través de la red tiene que ver con que dos espacios socioculturales pueden interaccionar, ponerse objetivos y compartirlos de manera a distancia. Pero en este proceso no es la red el centro del diseño educativo, como ha propuesto la UNESCO, como ha propuesto en este caso nosotros la Secretaría de Educación Pública, de entender la educación como un proceso híbrido, ¿no? No, el espacio educativo es el territorio. Y en otra manera también sería el problema mítico de repensar la dimensión existencial y el problema de la interculturalidad. Pero pues por espacio ya no voy a abordarlo, pero pues muchas gracias a Red de Cola. Disculpen los percances. Moisés, muchísimas gracias por tu intervención. Regálame un segundo, por favor. Moisés, bueno, creo que propones una epistemología bibliotecnológica de alguna manera, ¿no? Que se puede convertir como un referente principal para como combatir o para generar una especie de resistencia con lo que nombrabas como la egopolítica, como con procesos eurocéntricos de tener un conocimiento. Estaríamos conversando, hablaríamos, digamos, de una nueva geocorpopolítica o de cómo poder desde esta bibliotecnología generar especies de geocorpopolíticas. Mi pregunta sería, ¿cómo se desarrollaría este paso del eurocentrismo al virtualocentrismo? ¿O cómo las producciones académicas alrededor de temas decoloniales pueden generar esta perspectiva crítica a las maneras en que el conocimiento generalmente se han hecho? Es decir, ¿cómo podemos llegar a generar ese tránsito efectivamente? Y si, digamos, entendiendo, digamos, también las particularidades o intentar ver cómo poder solventar problemas pedagógicos en los que afrontamos en la actualidad, digamos también que se han afrontado en todo el mundo a partir de la cuestión del COVID-19. Entonces, ¿cómo verías que esas producciones académicas pueden de verdad generar una nueva como especie de resistencia a lo que sería la egopolítica del conocimiento? Sí, perdón, las percances nuevamente. Mire, yo pienso que la pregunta es sumamente interesante porque este virtualocentrismo yo lo he planteado en algunos trabajos, tomando, por ejemplo, la era de la información que Daniel Bell en 1996, perdón, en 1970 la plantea y la retoma la UNESCO en el 2005 y entonces plantea una formación del sujeto tecnificada. O sea, integrada al sistema bibliotecnológico que tiene dependiente de grandes monopolios, ¿no? Entonces, ese virtualocentrismo tiene que ver también con la capacidad distributiva de la red de los conocimientos, que limita quiénes tienen acceso y a qué tienen acceso a través de motores de búsqueda de diferentes herramientas que posicionan ciertos conocimientos, sobre todo los del norte, encima de los del sur global. Entonces, lo que antes controlaba el eurocentrismo, ahora queda controlado por la red, ¿no? Y vemos una disputa geopolítica por el control de la red que tiene mucho que ver por el control del conocimiento. Y entonces, en el caso de la descolonización, tiene que ser una lucha por la reapropiación de la red en términos de las universidades públicas, de crear plataformas propias, de los movimientos sociales, de ejercer derechos a través de la red, de poner ciertas, digamos, condiciones democráticas a las grandes empresas que la controlan, pero sobre todo entender que no es la red el espacio que produce conocimiento, ni es conocimiento lo que está en la red. Lo que es conocimiento es la transformación y la manera en que una colectividad destierra la colonialidad de su espacio y se reinventa, ¿no? Esta reexistencia de la que nos hablan diferentes estudios de coloniales, yo creo que es básica para la construcción de esta nueva educación desescolarizada y la forma de reinventarnos, pues es a través de la interculturalidad. Entonces, en este caso, estas redes como herramientas tienen una función,
pero no como centros de reproducción del conocimiento, pues en realidad estaríamos hablando de un proceso de bancarización total del pensamiento y de la crítica, etcétera. Muchas gracias. Moisés, muchísimas gracias. Igual te invito para que te quedes al final de la sesión por si salen preguntas de nuestras transmisiones. Te quería hacer la última pregunta y es, las personas que estén interesadas en los artículos que nos has comentado o en hablar contigo, digamos personalmente, sobre los temas que manejas, ¿cómo te pueden contactar? Pues te dejo mi correo y ya a través de la red lo podemos compartir, ¿no? Mi Claro que sí. correo es moi con Y, sep con Z, mor, mor, arroba gmail.com. Listo, Moisés, muchísimas gracias. Gracias. Está apagado su micrófono, compañero. Muchas gracias, Moisés. Ahora pasamos entonces a la ponencia de Mercedes Leticia de la Cruz Álvarez sobre su ponencia sobre soñar despiertos y despiertos. Mercedes es profesora universitaria, especialista en pedagogía y teología. Entonces, Beatriz, Mercedes, bienvenida, por favor. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, les voy a compartir algo sobre lo que... No sé si se alcanza a ver mi pantalla. Mercedes, yo en este momento no veo tu pantalla. No sé si A la ver. puedes ver. Listo, ahora. Mercedes, veo tu pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, la vemos. Ok, bueno, mucho gusto, un gusto estar por acá en este tramo del camino. Bueno, más que una teoría, no es tanto una teoría, sino un proyecto específicamente que estamos desarrollando aquí en el estado de Chiapas, en México. Para ser preciso, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la ciudad capital. Lo titulamos Soñando Despiertas y despiertos porque es muy común escuchar en el pensamiento zapatista justamente este tipo de palabras, de teorías. Y lo que les vamos a, o lo que les voy a compartir es sobre un proyecto educativo que estamos desarrollando en Tuxtla Gutiérrez, un centro universitario que lleva por nombre Centro de Estudios de Coloniales del Sur. Había escrito algo para ustedes, pero bueno, ya ven por el percance que tuvimos. Entonces, quiero explicar por qué decimos que soñamos despiertos o despiertas. Quien sueña no es un ser del más allá, es más bien un ser terrenal como cualquier otro ser. Se sueña desde un contexto político, económico, social e ideológico. Y hay quienes preferimos soñar en el bienestar colectivo. Y justamente hablando sobre el bienestar colectivo, es que nosotros pensamos y empezamos a soñar este proyecto desde el año 2017. Y ahora en el 2021 ya llevamos una buena parte del trayecto avanzado. Entonces, este proyecto que nosotros estamos desarrollando se llama Centro de Estudios de Coloniales del Sur. Como te comentaba, desde el 2017 lo comenzamos a soñar. Y justamente nace desde las necesidades educativas o desde las necesidades que necesitamos responder, al menos en nuestro contexto, en este contexto chiapaneco, que como bien ya mencionaba el compañero anterior, Moisés, el sur como no tanto como ubicación geográfica, sino como metáfora de resistencia, sino como metáfora de revolución. Entonces, este centro que estamos desarrollando, pues nace a partir de estas necesidades. Ahora, de estos dos cuestionamientos que nosotros nos empezamos a hacer hace 3, 4 años hacia atrás, específicamente a qué necesidades necesitamos responder, analizando nuestra realidad, cómo está la educación en América Latina, o sea, cuál sería el camino pedagógico que debemos construir
en pro de una sociedad sostenible en este siglo XXI. La educación en nuestra América en este siglo XXI es un instrumento de dominación, alienación y domesticación. De dominación porque hasta hoy no hemos logrado superar el lenguaje de subordinación docente-discente, maestro-alumno, catedrático-alumno. Hemos dominado al imponer programas de acuerdo a nuestros intereses sin un previo análisis participativo de la realidad política, económica, social e ideológica. De alienación, porque el estudiante o profesional debe ser fiel a quien ostenta el poder, debe ser dócil, obediente, de brazos cruzados y conformista. En América Latina hemos creado instituciones educativas al por mayor, desde el nivel inicial hasta posgrados, egresando estudiantes acríticos, defensores de la educación bancaria y de la ortodoxia política y religiosa. De domesticación, porque la educación está al servicio del mercado. Esta educación sirve para domesticar a la gente de generación en generación para que sigan siendo obedientes. Esta domesticación no solo se da en el interior de las instituciones educativas, también al interior de instituciones eclesiásticas y teológicas, donde en nombre de Dios se forman a los demás a imagen y semejanza del sistema político y económico neoliberal. Y siendo más concretos, ¿cómo está la educación en Chiapas? Y acá, a partir de acá, nosotros fuimos analizando nuestra realidad, específicamente en qué necesitamos responder. En todo el sistema educativo mexicano existe el gran problema de la descontextualización de los programas de estudio. Es decir, que estos planes y programas no se han desarrollado a partir de necesidades concretas. Es un sistema educativo uniforme, siendo que México es un país totalmente diverso, totalmente pluriverso. Todo se ha centrado en un aula de cuatro paredes. Y si no es un aula de cuatro paredes, entonces no le podemos llamar escuela. A partir de esto, entonces, vemos otra situación que es la carencia de afectividad. En los diseños curriculares, en las escuelas, en nuestros programas de estudios, están carentes de afectividad, de ternura, de espíritu crítico. No son planes y programas de estudios que se hayan desarrollado a partir de una experiencia liberadora, transformadora, o bien desde la resistencia o desde lo revolucionario. Otra situación es que al arte no se le da tanta importancia como se le da a español y matemáticas. Hay presencia mínima de las artes, siendo que en el siglo XXI las artes son tan importantes como lo son las matemáticas, como lo es español, como lo son ciencias naturales, ausencia de prácticas filosóficas, y acá nos encontramos con otra situación. Las evaluaciones que buscan medir los conocimientos, no tanto la incidencia de los conocimientos en los procesos de transformación estudiantiles, más bien medir qué tanto ha aprendido un estudiante. Aquí un número va a reflejar qué tanto ha aprendido, pero realmente este número es totalmente subjetivo porque no nos define realmente si todo lo que se ha compartido con un grupo, de estudiantes realmente ha sido de mucho o de poco aporte para los estudiantes. Ahora, la educación al servicio del sistema económico, por ahí alguno de los compañeros mencionaba, ¿no? La formación de profesionales deshumanizados que ven al otro como su adversario. En Chiapas existen muchísimas universidades privadas en todo el territorio mexicano. Desafortunadamente, esta formación se hace desde la competitividad. Ser mejor que otro, ser mejor que otra. O sea, ¿cuáles son, cómo desarrollas tus habilidades, tus capacidades a partir de tu competitividad junto al otro, junto a la otra? Entonces, a partir de esto, es que nosotros fuimos analizando en qué específicamente necesitamos responder.
Y de todas estas necesidades es que CEDESUR nace, es que lo empezamos a soñar y poco a poco lo fuimos creando. ¿Cómo se dio esto? Nuestro objetivo fue soñar un centro contrahegemónico que articule todos los grados, desde preescolar hasta estudios de posgrado, con diseños curriculares flexibles en constante revisión, desde el contexto social de los pueblos de nuestra América Latina, de las necesidades específicamente de Chiapas. CEDESUR propiciará la liberación de la escuela misma, es decir, la descentralización. No pretendemos que CEDESUR simplemente esté anclada como una escuela de cuatro paredes en una sola región. La idea es extender y que otras comunidades, otros estudiantes tengan acceso a la educación. Tendrá como fin la armonización del ser humano con su semejante y con todo su entorno. En otras palabras, la nosotrificación. Esta palabrita de nosotrificación, hay un filósofo que se llama Carlos Nesterdoff, trabajó con comunidades tojolabales de Chiapas. Su obra se llama Filosofar en clave tojolabal, no sé si la conozcan o la hayan escuchado por ahí. Y a partir de esta nosotrificación también es como nuestra piedra angular, como nuestra filosofía educativa, nuestra filosofía también de vida, porque no solamente pues tratamos de hacer esto real a partir de la creación de programas de estudio, sino también en nuestra forma de vivir. No buscamos la acumulación de conocimientos abstractos, tampoco presentar al maestro o a la maestra como el único ser transmisor de conocimientos, más bien como el acompañante de procesos pedagógicos, el acompañante y promotor que tiene que construir junto a los estudiantes, no detrás, no adelante, sino junto con ellos, donde todos estemos incluidos, donde todas estemos incluidas. ¿Cuáles son nuestros ejes temáticos? Ya mencionaba algo anteriormente, ¿no? Incluir a las artes, lo que es la música, la danza, la pintura, teatro, deportes, tomar en cuenta las sabidurías ancestrales de nuestros pueblos originarios, como la contemplación, incluir las lenguas maternas, en el caso del estado de Chiapas sería celtal, chol, tojolabal, por supuesto también lenguas modernas y temas sobre la diversidad religiosa. Análisis de realidad social, política, económica e ideológica, desde una perspectiva de género, interculturalidad e intergeneracionalidad. Parte importante de CEDESUR es que es construir el objeto social. ¿Para qué? ¿Para quiénes, no? Entonces, esto se da a partir de la construcción participativa, creativa, decolonial y contextual del conocimiento con seres humanos desde la educación inicial hasta posgrados, en el marco de una pluriversidad intercultural en pro de una cultura de paz, de sensibilización y de cuidado del medio ambiente. Configurar un modelo pedagógico liberador y transformador, abierto a la integración de otros elementos propios de las distintas teorías pedagógicas y didácticas que contribuyen a la consolidación de una educación descolonial. Crear, establecer y administrar centros educativos pluriculturales que respondan a realidades concretas, locales y globales, que contribuyan a la consolidación de una educación sentipensante, sentipensada, humanizadora y decolonial. Promover y fomentar el espíritu de recuperación y cuidado de los valores culturales de nuestras culturas ancestrales, propiciando así la ecología de saberes. Hacer de la escuela un lugar de encuentro de relaciones horizontales en la educación, la enseñanza-aprendizaje decolonial y contextualizada, en armonía con las identidades de los pueblos, la justicia social y el buen vivir. Ofrecer a los y las estudiantes en situaciones de riesgo un espacio comunitario y habilitado donde puedan desarrollar sus capacidades a través de la realización de un oficio o de beneficio social.
acompañar a cada estudiante en todo su proceso formativo, de modo que los aprendizajes sean aplicados a la vida cotidiana, dando así el giro a los exámenes sumativos al aprendizaje para toda la vida. Aquí ya no nos interesaría a nosotros tanto que los exámenes o las evaluaciones ocupen un parámetro especial o se les evalúe a los estudiantes a partir de un número para definir o medir su nivel de conocimientos. Más bien sería dotar de herramientas en donde y que ellos puedan desarrollar sus habilidades y capacidades para que posteriormente puedan autoemplearse. ¿Qué camino pedagógico debe construirse o reconstruirse en nuestra América? Un camino donde haya lugar para todas las voces y miradas, particularmente las de los sectores vulnerables, donde el yo y el tú se encuentren y construyan una sociedad nosotrificada. Y para cerrar a modo de conclusión, a nosotros, todo esto que nosotros estamos trabajando desde este lado del camino, lo estamos trabajando desde el corazón. Sede Sur es un proyecto que nace del corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Un verso de una canción de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces, a partir de toda esta filosofía decolonial, es que nosotros venimos trabajando este proyecto educativo que, si bien no está del todo terminado, al menos ya llevamos un avance del 60% en la creación de nuestros diseños curriculares, en la creación de nuestros planes y programas de estudios. Entonces, de parte mía sería todo lo que les comparto de este proyecto brevemente, porque es mucho más amplio, pero de forma resumida, grosso modo, es lo que estamos trabajando acá en Tuxtla Gutiérrez. Mercedes, muchísimas gracias por compartirnos este proyecto tan bonito que de verdad yo creo que nos invita a soñar a todos en todo el continente, y no solo en el continente, sino en este sur global y en aquellos lugares periféricos dentro de los centros. Muy bonita tu propuesta, de verdad. Creo que esto nos motiva a Redecolada, a la revista Hegemonicón, a todas las personas que están visualizándonos hoy en vivo, que nos verán después. Qué proyecto tan bonito. Bueno, en primera instancia veo que el Centro de Estudios Decoloniales del Sur lleva un planteamiento sobre cómo lograr o cómo aplicar de alguna manera, intentar aplicar esa pedagogía decolonial. Así es. Pero ahora surgen preguntas, evidentemente. La primera, una que me surge a mí, digamos, en primera instancia es, a pesar de que esos planteamientos se están planteados dentro de una escuela de formación de alguna manera académica, ¿cómo podríamos sobrepasar los ambientes culturales, sociales y de aprendizaje fuera de estos, entendiendo la educación no solo como un aspecto formal de educativo, sino como un proceso mucho más amplio en el que incurren demasiados procesos mucho más amplios? Entonces, ¿cómo podría el Centro de Estudios Decoloniales del Sur, cómo puede alivianar ese choque en relación con la educación que sucede en los hogares, que sucede en la internet, que sucede en una ciudad, que sucede en un país con situaciones patriarcales, con situaciones políticas complejas? ¿Cómo podemos afrontar desde un lugar de formación académica, cómo podemos a la vez generar procesos de resistencia a un proceso decolonial que sale, por supuesto, que a pesar de que impacta dentro de la escuela, pues nos impacta en todos los aspectos de la vida? Bueno, a ver si entendí bien tu pregunta, la sentí muy, muy amplia. Bueno, no es que intentemos chocar, porque el simple hecho de chocar ya estamos colisionando con algo. Entonces, a partir de ahí, Sede Sur no va a buscar precisamente chocar o colisionar con la educación, empezando por la educación oficial, que es la del Estado. De por sí ya es un desafío que nos aprueben los planes y programas que nosotros estamos construyendo. Ahora, con lo que tú preguntas, la idea es implementar procesos de acompañamiento pedagógico
no solamente con los estudiantes, sino con los padres y madres de los estudiantes, de todos los modelos de familia que puedan existir. O sea, no podríamos llamarnos de coloniales si solamente vamos a implementar procesos de acompañamiento con el modelo de familia tradicional. Nuestra propuesta es pluriversa, por eso esta palabrita que nos gusta usar mucho, pluriversidad, no tanto universidad, más bien pluriversidad. De por sí, solo el estado de Chiapas, o sea, está tan lleno de culturas y sobrepasar esto no, o sea, no es algo que podamos lograr de la noche a la mañana, se necesita de todo un trabajo desde el inicio y yo no me atrevería a hablar de un final del proceso, porque es todo un camino. Por eso mencionaba al inicio el camino como metáfora en la educación, creo que es tan apropiado usarlo, porque no es algo que tenga fin, es algo, ni tampoco es un camino recto, es algo curvilíneo, es algo que se va dando, que se va construyendo. Entonces el acompañamiento no es solamente a los estudiantes, sino también desde padres, madres de familia, desde casa, este acompañamiento terapéutico, afectivo, desde la ternura, que la educación tradicional no nos da, porque todos nosotros hemos, o la mayoría, hemos sido formados desde este otro modelo pedagógico. Entonces, nuestra propuesta traspasa esto, va más allá de esto, busca, no solamente, no buscamos la acumulación del conocimiento en los estudiantes, sino más bien vivirlo, sino más bien que ellos sientan que sea un proceso pedagógico sentipensado, sentipensante, acompañado de sus padres, de sus madres. Entonces, pues es eso. No sé si respondí tu pregunta. Pues Mercedes, yo creo que podríamos quedarnos horas hablando sobre tu proyecto, igual que el de Alberto, igual que el de Moisés, sí, igual que el de Beatriz, pero el tiempo nos escasea. Entonces, así te es. Hago la pregunta para aquellas personas, incluido yo, que te queramos contactar después, ¿dónde podemos uh-huh. encontrar más de este proyecto? Ahí nos están preguntando por interno tu correo, si es posible, ¿dónde podemos llegar a todo este proyecto? ¿Cuáles son tus secretos? Sí, les voy a facilitar mi correo y mi número de WhatsApp. No sé, ustedes me dirán si se los doy a ustedes o los dejo en los comentarios o cómo. Mercedes, lo que tenemos planteado, que les hemos comentado también a los ponentes, vamos a publicar aquellos datos que ellos nos quieran suministrar uh-huh. para que las de personas acuerdo. Que vean esta publicación, sea en este momento en vivo o después, pues puedan contactarlos. Entonces, si quieres, compártanlo por interno y al ¿sí? final okay, tendrán tus acuerdo. Para contactarte. Y te invitamos ¿sí? a quedarte al final de la sesión por si salen preguntas pues, de la presentación en general. Claro que sí. Muchísimas gracias Mercedes, por el tiempo y muy lindo espacio. Tu proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hay que soñar luego. Más. Hay que soñar sí, más. Sí, hay que seguir soñando, siempre. Mercedes, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra última ponente de la noche, a Beatriz del Callejo Ramos, maestra del desarrollo educativo con especialidad en hermenéutica y educación multicultural. Nos va a estar presentando su ponencia y presentación Educar para las Epistemologías del Sur en instituciones universitarias. Entonces, Beatriz, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la red de Colab. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y con todos los compañeros que tuvimos la oportunidad de exponer el día de hoy. Mucho gusto. Y pues bueno, sin más preámbulo, en efecto, la idea que traigo es intentar integrar la epistemología del sur o las epistemologías, que eso desde mi perspectiva aún queda todavía mucho camino por recorrer, es específicamente con la característica principal de que, pues, cómo es que hay todo un discurso ya como preestablecido, incluso me atrevo a decir hasta hegemónico en las universidades. Entonces, pues bueno, a lo largo de los últimos años, en el siglo XX y los primeros 18 del siglo XXI, en México
Se ha empobrecido enormemente la educación, y no solo la educación básica, como sabrán todos los que nos están escuchando, pues México ha tenido una serie de reformas, incluso hubo todo un movimiento muy fuerte sobre que se estuvo en contra de una reforma educativa, que si bien solo estaba como en educación básica, lo que denominamos en México como educación básica, actualmente también ya está, o más bien ya trastocó la universidad. Y pues bueno, ahorita estaba revisando justamente que apenas estos días, esta semana de hecho, se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, aprueben una Ley General de Educación Superior, en donde pareciera que el discurso es que todos los mexicanos tengan acceso gratuito y que no haya exclusión. Sin embargo, ya cuando revisas a fondo esta ley, pues resulta que termina siendo lo que las reformas anteriores han sido, ¿no? Junto a la RIEF y la nueva reforma y la reforma educativa también que acaba de pasar, en donde justamente se ha convertido la educación en una mercancía, en un objeto de intercambio, ¿no? En donde el sujeto tiene que estar sometido a conductas e exigencias propias del mercado. Esta iniciativa, curiosamente, la propone el que acaba de salir de secretario de Educación acá en México, Esteban Moctezuma, en donde prácticamente, para resumir y vean que no estoy mintiendo en lo que digo, cuando se mercantilizó la educación y que de gratuidad y de garantizar la educación a los jóvenes mexicanos no es otra cosa más que esto, es porque dentro de esta iniciativa es que la Secretaría de Hacienda va a ser la que otorgue y dé prioridad a los recursos en la universidad. O sea, Hacienda va a ser la que pueda definir si se le da o no se le da el recurso, ¿no? Entonces, bueno, esto se vuelve complejo y, en fin, pero para ir continuando y avanzando, esto es solo por la parte política. Sin embargo, el problema de las universidades radica en lo que comenta Lander, es que la formación profesional que ofrece la universidad, tanto la investigación como los textos que circulan, las revistas que se reciben, los lugares donde se realizan los posgrados, los regímenes de evaluación y reconocimientos de personal académico, todo esto apunta a una reproducción de una mirada del mundo desde una perspectiva hegemónica del norte. De ahí que es donde yo vinculo, donde pueden entrar justamente este concepto de la epistemología del sur, ¿no? De manera que una alternativa puede ser esta otra, entre comillas, manera de pensar y construir conocimiento, una perspectiva que parte de problematizar la cuestión de la colonialidad, ¿no? Colonialidad, entre paréntesis, yo pongo del saber, del poder, del saber, del sentir, entre otras cosas. Ahorita mencionaba la compañera anterior, hablaba justamente del sentipensar, ¿no? Hacía referencia a este término, que nos ayudará a reflexionar sobre los supuestos y relaciones que van a vincular esta tríada, ¿no? Es una tríada importante: universidad, sociedad y conocimiento. De ahí que, por ejemplo, yo me atrevería a ir cuestionándonos justamente esto. Me parece que la universidad requiere una reivindicación en la responsabilidad social que hay. Y ahorita les explico por qué estoy como, no obsesionada, pero sí lo veo, que es importante que tengamos que redirigir cómo es que se está pensando en las universidades y qué es lo que estamos haciendo ahí, tanto docentes como alumnos, ¿no? Entonces, bueno, continúo de ahí que, pues en este espacio, insisto, es donde las epistemologías del sur, sobre todo yo recupero lo que propone Boaventura de Sousa, se puede incorporar, puesto que tiene como fundamento la validación de estos conocimientos basados en las prácticas de resistencia justamente de los grupos sociales que han sido sistemáticamente víctimas de injusticia, de dominación, de destrucción causadas por el propio capitalismo, colonialismo y patriarcado. De modo que el objetivo de las epistemologías del sur es permitir que los grupos sociales oprimidos puedan ser representados, interpretados y construidos, ¿no? Desde este mundo que es suyo
y se pueden ser y los pueden ir apropiando, puesto que solo de este modo seremos capaces de ir transformando de acuerdo a nuestras propias aspiraciones. Y hablar de esto en una universidad es como a veces pareciera que no hay como una lógica. A veces nos cuesta trabajo aterrizar esto y lo dejamos como si fuera, por ahí leía, como si fuera material didáctico de, ah, sí, hay que poner al alumno en contexto. ¿Cuál es su contexto? Ah, pues vive en tal lugar. Ah, ok, ya entendí qué contexto tiene, pero no se queda ahí nada más como alejado. Y está costando trabajo aterrizar estas ideas, sobre todo cuando queremos hablar de las epistemologías del sur o el giro epistemológico, ¿no? Entonces, pues igual no hay como una coherencia entre lo que queremos reivindicar y a veces llevarlo a la práctica. Y entonces de ahí que justamente hay que entender que la epistemología, por eso son las epistemologías del sur, hay que darle un sentido muy amplio. Y bueno, continúo. En México, cuando se empieza en la palabra universidad, aún preexiste la idea de que quien logra concluir este grado académico ha conseguido un nivel alto de conocimiento, no solo valorado por la sociedad, sino que se presupone además que el sujeto ha cumplido con obtener un conocimiento válido. Eso es lo que tendríamos que ir pensándolo desde pensamientos de coloniales y epistemologías del sur, ¿no? O sea, lo que está establecido por una institución que además es hegemónica y además está avalada por el Estado, entonces ese sí es el conocimiento válido. Todo lo demás no cuenta, ¿no? Y es justamente conocimiento válido, hegemónico, como único, verdadero, pero además posible. Todo lo demás no cuenta. Que es lo que justamente también ahorita mencionaba la compañera en la exposición que dio, ¿no? Que a su vez este tipo de ideología incita a la omisión y exclusión de otros modos de pensar y de producir, mientras que se legitiman otros. Y aquí pongo un ejemplo muy breve de cómo mientras se excluyen y omiten unos y se sentipiensan otros, también se legitiman otros. Y entre ellos, por ser además, ahorita que acaba de pasar el lunes, fue el 8 de marzo, pues se me vino a la mente el ejemplo de la violencia de género en las instituciones universitarias. Y esto no solo lo comento yo, sino que encontré una autora que es justamente María Teresa Prieto Quesada, que es investigadora y autora del libro Violencia de Género, de lo social a los espacios universitarios. Y entonces, aquí dice que lista y su relación con el patriarcado que sustenta la marcha del progreso y que justifica y encubre la explotación y la violencia de ese sistema hacia la mujer, al instaurar las relaciones sociales de dominio reflejadas en la división sexual del trabajo como una división basada en la desigualdad de opresión, convirtiendo la lucha de clases a través del tiempo y los sucesos sociohistóricos en la lucha de géneros, es que ahí se va viendo justamente cuál es el perfil que van teniendo pues las mujeres en la sociedad. Entonces ella, ahorita cité algo de lo que ella decía en su libro, y prácticamente nos está comentando que incluso son en los espacios universitarios donde se van reflejando estos estereotipos, ¿no? Tiene que ver con lo que comentaba anteriormente. Como parte de estas actividades, pues en México, como parte de las de resistencia, pues en México se han llevado a cabo muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, el tendedero de la vergüenza, donde las muchachas de manera anónima exponen el nombre de profesores, docentes, académicos, compañeros que pues las han violentado de alguna forma, ¿no? Sin embargo, para tristeza de nosotras, pues solamente queda en eso, en fotografías, algunas publicaciones del Facebook, y pocos son los casos que se ha llegado a llegar a alguna consecuencia, ¿no? Bueno, entonces, además de que hay en la mayoría de los casos, bueno, de que esta mayoría de los casos que se han expuesto, pues siguen impunes, ¿no? Siendo una de estas las muchas prácticas de violencia con las que se viven, y es un ejemplo nada más de lo que se tendría que transformar, y estoy convencida de que es desde este giro. Hace rato escuchaba también otro ponente que hablaba de un giro epistemológico, ¿no? Un giro de colonial fenomenológico, creo que fue lo que mencionó. Podríamos transformar este pensamiento que domina las aulas y los espacios universitarios. Mismo que también, vuelvo a citar, Boaventura de Sousa,
lo designa como la lógica de la clasificación social, la cual se asienta en la monocultura de la naturalización de las diferencias. Consiste en la distribución de las poblaciones por categorías o por jerarquías. En su caso, pues aquí la jerarquía es que los hombres son más, ¿no? La clasificación racial o la clasificación sexual son las manifestaciones más señaladas de esta lógica. De acuerdo con esto, la no existencia es producida bajo la forma de una inferioridad insuperable, en tanto natural. Quien es inferior lo es porque es insuperablemente inferior y por consiguiente no puede construir una alternativa creíble frente a quien es superior, ¿no? Esto lo menciona justo Boaventura en su último libro, El fin del imperio cognitivo, justamente, ¿no? Ahora bien, esta otra manera de pensar no es viable sin una revolución epistemológica, que es lo que hemos estado advirtiendo ahorita en esta primer mesa, donde se inscriben, yo insisto, estas epistemologías, si bien la de Boaventura, pero también hay otra, como por ejemplo la de Estela Quintar, que habla sobre, o Hugo Semmelman, que habla de la pedagogía de la dignidad, y que ahorita la voy a recuperar también. Entonces, pues bueno, nos abre el panorama de que hay que sentipensar la forma de educar y del conocimiento mucho más amplio y pues que definitivamente a veces, pues sí, nos quedamos cortos, ¿no? Pero bueno, la invitación es intentar llevarlo a cabo. El cómo todavía no lo tengo, pero me parece que empezando a cuestionarnos pues lo que hacemos en la cotidianidad ya de manera hegemónica y estas prácticas universitarias que a veces son o están impuestas por el patriarcado nos pueden hacer modificar estas ideas, ¿no? Bueno, la primera representa perdón, me salté acá, dice que dentro de esta otra manera de pensar están justamente las dos sociologías que propone Boaventura. Una de ellas es la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. La primera representa la recuperación de aquellos saberes, sujetos que han sido invisibilizados o no valorados por un saber hegemónico o científico, mientras que la segunda sociología se refiere a la recuperación de aquello que está siendo lo emergente y que no es tomado en cuenta tampoco por no ser un saber hegemónico, ¿no? Entonces, estas son como los dos puntos importantes que podríamos recuperar. Bueno, para continuar, acá dice, de modo que la propuesta es igual ir a investigar sobre todas estas pedagogías que nos ayudarán a analizar los procesos educativos, caracterizándose por ir señalando las condiciones estructurales de desigualdad diferente con la educación, lo económico, lo político y cultural, que las instituciones educativas reproducen y legitimizan. Ese es el problema también, que no solo la sociedad es quien legitimiza esta desigualdad, esta exclusión, sino también nosotros lo hacemos, ¿no? Bueno, por último, acá en esta pedagogía de la dignidad, decía acá que la enseñanza es un proceso de recuperación de la memoria, de la historia, de la emocionalidad, de los aspectos económicos y culturales. De ahí que la invitación es que nuestro sujeto epistemológico sea sujeto-sujeto, sujeto-mundo. Y esto es de justamente de Semmelman y Quintar, ¿no? Entonces, bueno, para ir concluyendo a manera de conclusión, vaya, de manera que la universidad hoy en día tiene que ir encauzándose a la reconstrucción de un sujeto diferente, en donde no sea ni oprimido ni opresor, sino un hombre renovado, liberándose de manera permanente de estas formas emancipadoras y violentas que ejercen las dicotomías Estado-sociedad, docente-alumno, conocedor-ignorante, gobernado-gobernador, ¿no? Un sujeto que esté enseñado y aprendiendo a enseñar, un sujeto que esté en constante proceso de resignificación de su propia manera de estar interviniendo en el mundo. Entonces, bueno, mientras que un docente universitario puede estar pensando en las glorias de obtener grados académicos, más bien la invitación sería el preguntarse, ¿para qué estamos siendo docentes, no? ¿Qué sentido tiene el que ahorita yo esté dando esta clase? Y lo principal, ¿qué le queremos enseñar a quienes les estemos enseñando? Y, pues, bueno, sin más,
puedo ir concluyendo y cerrando con esto para darle también, yo sé que hay preguntas que quieran hacerle a todos los demás ponentes, y pues bueno, sería como todo por mi parte. Beatriz, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, tengo algunas preguntas sobre tu... Sí. Bueno, digamos, dado que la universidad se presenta en una serie de directrices que la sostienen, yo sé que en algún momento esto nos dijiste, hay que primero pensarse, y en eso estamos totalmente de acuerdo, sin pensarse cómo se hace el cómo, pero creo que hay que pensarse también un poco el cómo, ¿no? A pesar de que de antemano sepamos que no es tan fácil. Pero claro, en cuanto hay unas directrices que sostiene la universidad, como cualquier tipo de educación formal, tales encontramos en la universidad currículos, materias fijas, facultades, etcétera, 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 ¿cómo podríamos llegar a impactar desde tal vez materias o grupos de estudio? ¿Cómo podemos llegar a generar de algún modo un tipo de resistencia desde algo que se presenta tan rígido? Tú hablabas del vuelco epistemológico, ¿cómo podríamos dar ese vuelco epistemológico no solo en los individuos, sino en la universidad como tal? Tú nombrabas mucho a Semmelman, y digamos a mí lo que me generaba es, ¿acaso no nos tocaría pensar un nuevo marco categorial, como aludía Semmelman, para repensarse todos los conceptos que sostienen de alguna manera la universidad, que en algunas otras presentaciones, como los hablábamos, lleva 1000 años desde Bolonia? ¿Cómo volvemos a darle un vuelco totalmente? ¿Tú cómo verías ese, que se podría comenzar a trabajar en ese asunto? Pues justamente ahí es donde yo podría recuperar lo que ellos comentan, ¿no? Este cambio epistemológico, este vuelco, es justamente incluso lo que Semmelman menciona, para empezar, ir partiendo del hecho de que conocimiento no es erudición. Y eso es algo que tendríamos que, es difícil irnoslo quitando, pero bueno, si hay otros compañeros que no lo hacen, pero si yo ya estoy frente a un grupo, incluso presentarme con el grupo diciendo, bueno, yo no lo sé todo, ¿no? No soy el maestro que yo soy mejor que ustedes. Simplemente yo soy acá la persona que les puede guiar, porque además esa es otra. Pareciera que hemos perdido el concepto de que al final nosotros hacemos interpretaciones de lo que entendemos del mundo y es lo que transmitimos. Y entonces al final estoy yo enseñando lo que estoy entendiendo del mundo, que será muy diferente a lo mejor a lo que han expuesto otros compañeros, pero eso no significa que por tener otra interpretación del mundo esté mal o la invalide. Y yo empezaría por eso tan básico, por una parte. Y por otra, ellos hablan mucho de la epistemología de la conciencia histórica, y hay algo que me gusta mucho de Semmelman cuando dice, bueno, es que para empezar, para que alguien quiera aprender algo, pues él de verdad tiene que estar consciente de que quiere aprenderlo, porque aquí la pregunta que él se hace es, ¿cómo le enseño a alguien que no quiere aprender algo? Y uno, además lo digo como maestra universitaria, yo podría suponer que si están en la universidad es porque ellos ya tomaron la decisión, ¿no? Ya están conscientes. Pues, ¿qué crees que no? No siempre es así. A veces es porque parte del sistema hace que los jóvenes no tengan la oportunidad de estar en lugares donde realmente quieren estar, y dicen, es que no tuve otra opción y solo pude entrar aquí. Y entonces es donde hay un quiebre y dices, híjole, entonces, ¿cómo le hago? Y de repente te dicen, es que yo soy muy bueno en diseño gráfico, es que yo soy muy bueno en medicina, es que yo soy muy bueno, pero no pude entrar aquí. Para entrar a medicina es como no pude entrar a la UNAM, o no pude entrar a, o no pude, dices, bueno. Y resulta que en donde cayeron o en la universidad que están fue la única opción. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Beatriz, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Nos vas a dejar tu correo? ¿Vas a dejar, si personas que estén interesadas en lo que en tu divulgación del día de hoy, que quieran contactarte, artículos, tesis, cómo te podemos contactar? Y claro, por supuesto. Tengo entendido que puedo pasar yo mis datos a la red de Colonial. Y con gusto puedo dejar mi correo electrónico en donde nos podemos contactar. Casi redes sociales ya no manejo, pero correo electrónico sí. Y también por ahí hay una publicación que recientemente se hizo en el seminario donde también participo, que es sobre COVID y educación aquí en México. Y esa la pueden bajar de el SPINE,
es el Seminario Permanente de Investigación de la Nueva Epistemología, y el libro es totalmente descargable, que también puedo hacerles, si ustedes me hacen el enorme favor, les comparto el enlace para que puedan descargarlo. Listo. Beatriz, muchísimas gracias. Les invito a todos los ponentes, por favor, prender la cámara. Vamos, le tengo una pregunta. Hemos seleccionado una única pregunta por cuestiones de tiempo. Nos hemos alargado para hacer una última pregunta. De antemano les pido disculpas a los ponentes. Tenemos hoy 3 ponentes de la Ciudad de México. Por algunos problemas internos se nos cruzaron, y a los que están en vivo les comento, tuvimos un problema con el uso horario de verano e invierno, y por ello la publicidad quedó un poco errónea. Entonces, de antemano, disculpas a los ponentes y a las personas que nos estén visualizando. Entonces, por cuestión de tiempo, se nos ha corrido un poco, entonces solo les puedo hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Las hemos tomado del grupo que de antemano agradezco, la revista Hegemonicón, que nos presta soporte, y de las personas de Red Colada, María Paula García, Albert y Miller. Entonces, vamos a comenzar, si quieren, en orden con las presentaciones. Entonces, comienzo con Alberto. La pregunta que te tengo es, ¿cómo se dio la socialización de la investigación en la comunidad? ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Y cuáles son aquellos elementos de reflexión que nacieron a partir de esa retroalimentación? Antes de dar la palabra a Alberto, quisiera pues que no se extendieran tanto, pues, para poder abarcar las preguntas de todo. ¿Listo? Entonces, Alberto. Listo, gracias. Sí, bueno, digamos que más que un evento de socialización, fue como un proceso permanente de establecer una amistad y una confianza con una de las profesoras de la comunidad de Cuyagua, que hasta el momento de hoy todavía sigo en contacto con ella, afortunadamente. Sé en qué están ahora. Digamos que más allá de la parte formal de tener que socializar por cuestiones éticas y políticas de investigación, fue como, digamos, un proceso que se fue dando con mucha confianza. Entonces, dentro de un evento que hacen allá en la comunidad de Cuyagua, los primeros de diciembre, de la población afro, digamos, es muy importante, como ese llegar a la Navidad, se aprovechó para compartir pues como el libro, ¿cierto? Igual digamos que todo el transcurso se fue entregando información de cómo se iba avanzando. De hecho, tuve un momento en el cual ella me dijo, pues en el momento no veo que estemos reflejados acá, cosa que pues obviamente me alarmó mucho. Me dijo, solo veo libros afroepistemología. Entonces fue donde yo pude comprender que era importante pues como darle la vuelta al asunto, que había que hablar bien desde los actores, los autores y el investigador. Entonces se hizo una parte, fue ese evento, pues como tal de la presentación, pero digamos que fue como que todo el tiempo se fue compartiendo lo que se iba haciendo con la comunidad, no en un momento final. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Una pregunta para Moisés. La pregunta dice, en nuestra era tecnológica se observa que el manejo de datos lo realizan científicos de datos, que se especializan en muy poco tiempo, están entre paréntesis 6 meses, evidenciando capacidades operativas, pero no de análisis. ¿Cómo pueden los y las científicas sociales aprovechar esta deficiencia? O si Moisés considera que no es una deficiencia, ¿y por qué? Bueno, yo pienso que en el sentido de que el conocimiento se entiende como datos es porque se comercializa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos los datos de una población y de su movilidad, entonces nos permite posicionarla en el mercado. En ese sentido, el conocimiento empieza a perder la parte fenomenológica del sujeto que interpreta, ¿no? Ahí está la teoría del actor red de Bruno Latour, que retoma el conectivismo, donde prácticamente es lo que se plantea. La teoría social debe de entender nada más, de monitorear la red. Pero en el sentido pedagógico, yo pienso que sí se puede aprovechar la información, pero a través de un proceso de democratización y de comunalización de la red. Yo creo que si no se desarrolla prácticas en este sentido, va a ser muy difícil que la diversidad de conocimientos tengan una posición de, digamos, más accesible, ¿no? Para las personas que busquen diversidad de conocimientos. Por ello es importante que los pensadores decoloniales hayan hecho esta brecha, ¿no? A pesar de los conflictos que hay, porque abre el panorama epistemológico, pero yo creo que la tarea es empezar a democratizar y a comunalizar la red. Muchísimas gracias, Moisés. Una pregunta para Mercedes es, ese centro de educación del sur, ¿cuál diferencia tendría ese modelo pedagógico que nos proponía Mercedes? ¿Qué diferencias tendría con del modelo pedagógico con las universidades interculturales y las universidades indígenas?
Tienes el micrófono apagado, Mercedes. Perdón, no me di cuenta. Universidades indígenas en México, en Chiapas, solamente hay una, está en San Cristóbal, la Universidad Intercultural de Chiapas. La única que tiene carreras un poco más contextualizadas con las comunidades indígenas. Fuera de eso no hay otras escuelas. Está la Universidad Autónoma de Chiapas, que es la universidad, la máxima casa de estudio del estado. Hay muchísimas escuelas privadas. Entonces, yo no quiero pecar de soberbia diciendo que seríamos los únicos, pero hasta ahorita no hay otra escuela en el estado con el mismo modelo pedagógico. Todas van sobre lo mismo, están sobre la misma categoría educativa del estado. No hay otra. Mercedes, muchísimas gracias. Y por último tenemos la pregunta para Beatriz. Y Beatriz, era una pregunta otra vez sobre el cómo. ¿Cómo podríamos repensarnos las formas de producción del conocimiento en los espacios universitarios, tales como los artículos, las tesis, los libros? Por ejemplo, es algo muy moderno poner el nombre y esto es mío y es mi propiedad. Por ejemplo, yo creo que Claro. Alberto hubiera podido querer darle crédito a todas esas personas, pero tiene que aparecer bajo su nombre, por ejemplo. Claro, bueno, el cómo me parece que, por ejemplo, ahorita la red de Colatina me parece que ya lo está haciendo. Esa es una forma. Esa es una de las que haríamos. Esto sin afán de ser proselitista ni nada, me parece que, por ejemplo, ahorita justamente yo soy docente de uno de estos proyectos del gobierno que está actualmente, que son las 100 universidades para el bienestar. Y pues definitivamente no tenemos ese academismo. Con no tenemos, me refiero a que pues prácticamente no tenemos ese rigor académico. Nos incitan mucho a que trabajemos con los alumnos, o sea, literal, nos dicen, ah, ¿quieres publicar? Sí, claro, te ayudamos, pero con los alumnos. Ah, pero ¿desde qué contexto? ¿Qué comunidad fueron? Nunca desde otra perspectiva, ¿no? Desde el académico acá y es allá. Todo es como pensado en la comunidad. Somos muy nuevas, relativamente, apenas llevamos 2 años. Como tal, a lo mejor nos falta mucho camino por recorrer. No podemos compararnos con todas las universidades institucionales de México por lo mismo, pero al menos esa es, o al menos eso es lo que a mí me gusta de trabajar en estas universidades, que cuando se piensa en trabajo académico, se piensa en colectivo, incluyendo a los alumnos. No es nada más el maestro con más doctorados, o el maestro con más maestrías, o el maestro con un nivel académico de investigación más alto, y entonces es incluyendo siempre a la comunidad educativa, ¿no? Y sobre todo a la comunidad. Se habla mucho de comunidad. Todos los trabajos de investigación versan sobre la comunidad. Y los trabajos de titulación no pueden ser de otra forma si antes no se tuvo el tiempo suficiente para estar en una comunidad. ¿Y qué de la comunidad? Pero además que sí se haga algo. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hiciste algo? ¿Qué transformaste? Nada, pues entonces vuélvele a buscar ahí porque creo que no funcionó. Entonces, me parece que en el cómo puede ser desde ahí. Que en México lo tomamos esto como trabajo social y tampoco creo que sea, porque entonces el trabajo social es, ah, sí, voy, me meto a una institución, cumplo mis horas, a veces no tiene ni nada que ver con lo que yo voy a hacer de mi carrera, pero el punto es sacar el papel. Entonces desde ahí podríamos empezar a replantear cómo deben de ser estos trabajos sociales, el verdadero trabajo social, por eso insisto, ¿no? Reivindicar el trabajo social de las universidades. Beatriz, muchísimas gracias. Bueno, al público sabemos que quedan preguntas que por tiempo no podemos comunicárselas a los ponentes. Igual ellos han accedido y se van a comunicar algunos documentos, los datos de contacto en caso de que quieran comunicarse con ellos. Exactamente eso, Redecolada, es una red de difusión, de entender que hay múltiples perspectivas, múltiples teorías, múltiples trabajos que se están haciendo en busca de alcanzar de alguna manera la decolonialidad. También, como diría ese gato, intentar romper aquellos gurús de la decolonialidad que a veces están instaurando. Entonces, nada,
me queda muchísimo agradecimiento con Moisés, con Mercedes, con Alberto, con Beatriz. Un saludo especial desde Redecolat. Más adelante saldrá la publicación sobre los datos que ellos nos otorguen. Si quieren publicarnos los documentos, también serán publicados desde el grupo de Redecolat. También queremos decirles que no ha salido la publicidad del evento que va a salir sobre portugués. Saldrá dos ciclos de conferencias sobre portugués que saldrán más adelante al acabar este primer ciclo de conferencias sobre el español. Entonces, muchísimas gracias. Aprovecho de nuevo para incidir sobre la alianza que se hizo con la revista Hegemonicón. Va a salir un editorial sobre artículos de divulgación sobre temas decoloniales. Entonces, invitados Moisés, Mercedes, Alberto, Beatriz, y a su vez cualquier persona que nos esté viendo en este momento offline que quiera publicar unos artículos de divulgación, ya saldrá la publicidad. Creo que en este momento se puede visualizar con la alianza que se hizo Hegemonicón. Entonces agradezco a los presentes, agradezco a las personas que han estado detrás para lograr este primer evento. De nuevo pido disculpas por el problema del uso horario, tanto a los ponentes como a aquellas personas que nos miren en Centroamérica por este percance. Y Moisés, Mercedes, Alberto, Beatriz, les abro la palabra, el micrófono rápidamente, pues para que se despidan. Y ante todo, de nuevo, hay muchísimos agradecimientos desde Redecolat y desde Hegemonicón por su presencia, y ojalá cada vez se pueda generar una red de divulgación sobre todas esas perspectivas de coloniales y sobre esos trabajos tan interesantes que nos han presentado. Muchísimas gracias, y les abro el micrófono para despedirse. Gracias a ustedes. Gracias, y bueno, para servirles y compartir. Pues muchas gracias a Red de Colab y a la revista de Hegemonicón. Pues ahí estaremos enviando algún trabajillo por ahí. Pues muchas gracias a todos ustedes, compañeros, compañeras, coincidir desde este lado del camino. Un abrazo a todos y pues aquí estamos construyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y por supuesto la Red Colat hacen parte. Bienvenidos y muchísimas gracias por su presentación el día de hoy. Que estén muy bien. Buenas noches a todos los espectadores y a ustedes como ponentes. Buenas noches.